Hola a todos y bienvenidos a otro vídeo más de Juan Piece sur para el canal. Hacemos ahora a hablar de Robin, de nuevo Robin prevo nos no es la evolucionada obviamente. Es QCK también, es Cerebral y Free Spirit. Digo QCK también, no sé por qué, porque me acabo de flashear que, acabo de, que he dicho que era mi QCK cuando es PCI. Eh, reduce carga de especial de todos los personajes un turno, incrementa el ataque de los personajes Cerebral y Free Spirit 5,25 y la vida 1,25. Es lo que he dicho, que Robin aquí por algún motivo tiene menos busteo de vida que Nami, aunque yo creo que es, las dos han tanqueado bastante daño, se me hace un poco extraño. Pero bueno, buen busteo de ataque y si un personaje usa bus condicional, incremento contra defensa reducida, delay o etc., extiende el busteo de ataque un turno. Si ella misma lanza su especial, incrementa el ataque de los personajes Cerebral y Free Spirit 5,5 y reduce el daño recibido un 30%. Su capitán es un tanto extraño, es que considero mmm, que este personaje va a ir mejor. Bueno, lo leeremos ahora y tal, pero considero que es un personaje que va a ir mejor de sub, de una crew, que de capitán. La verdad, pero bueno. Su especial, de nuevo, también único, obviamente. Corta la vida de todos los enemigos un 20%, ignorando buffers defensivos en enemigos, excepto el NAO. Si el capitán es cerebral, al momento de lanzar el especial, permite que la tripulación estaque dos tipos de bus condicionales diferentes durante tres turnos. Esto es lo que decía antes, que era spoiler. <laughs> y es que eh, es bastante tocho. O sea, es que ya solo por esta frase, por esta, por esta, pequeña, este pequeño, esta pequeña frase, eh, ya nos podemos dar cuenta de que va a ser un personaje que va a romperlo bastante en los superbosses de Kizuna. Y sobre todo en los Kizunas y así. Ya veréis. Eso, tres turnos si el capitán es cerebral. Si no es cerebral, como podéis ver, si el capitán es free spirit al momento de lanzar el especial, también permite que la tripulación estaquee dos tipos de bus condicionales, pero solo un turno en vez de tres turnos, ¿vale? Hay que tenerlo muy en cuenta, es un turno, son tres turnos. Pero bueno, da igual, aún así son dos bus condicionales a la vez, es que es una barbaridad. Sumado al busteos de tipo, al busteo de clases y que tenemos, ¿sabes? si sistema superclass eh, Sumado a... Eso, a dos bus condicionales a la vez, al TND, al Last Tap... Es que es un, al busteo de... A los busteos en general normales. Es una barbaridad. O sea... Es que va a ser una mata... Una mata... Una mata superbosses de Kizuna. O sea, es que no lo, no lo dudo. Entiendo que el siguiente personaje que... Bueno, el siguiente Kizuna que vamos a tener va a ser superboss y le van a dar caña a estas unidades porque es que van a estar muy rotas para para, las unidades, para el superboss. De buenas a primeras es eso. Yo creo que igual no es un personaje tan llamativo como Nami, así de buenas a primeras diría. Porque Nami parece que es muy chula y hace muchísimas cosas y sobrecarga y hace movidas raras. Y esta simplemente hace esta movida. O sea, Robin simplemente hace esta movida y poco más, realmente. También no me he acabado de leer el especial, ¿no? Pero me refiero. Parece que igual entra menos por los ojos, pero yo creo que va a ser mucho más útil que Nami. En contenido muy difícil, ¿sabes? Nami va a ser buena, pero esta va a ser muy buena para contenido muy difícil. Eh, vamos a seguir. Incrementa el daño 225 contra enemigos con defensa reducida durante dos turnos. O sea que también bustea frente a condicional, así que ella misma mete un busteo condicional. Que como leeremos ahora, ahora, si el enemigo tiene inmunidad a reducción de defensa o cualquier tipo de inmunidad, lo ignora y reduce la defensa de todos los enemigos un 80% durante un turno. Y si no, durante dos turnos. O sea que otro personaje más que atraviesa bastante fácil el tema de inmunidades. Y podríamos llevar, pues, eso, este personaje y otro personaje más. Ella misma tiene un 2.25 de busteo condicional. Más otro personaje que. El, es que hay un Blackbeard, que es el Blackbeard plus, 5 Plus de Kizuna, que bustea 2.5 de busteo condicional. Pero creo que también era frente a defensa reducida. Pero bueno, realmente no pasaría nada. Podrías tirar primero al Blackbeard, sin tal caso de que puedas tirarlo. Y después tirarías a, a Robin. Y así Robin no tiraría su busteo de 2.25, tendrías el busteo de 2.5 y llevarías otro personaje. En caso de que pudieras llevar a Nami o lo que sea, pues meterías a Nami, por ejemplo. O yo que sé, a Perona. Y tienes otro bus condicional adicional. O sea, es que es la polla. Y sumado a que, pues, hay personajes, obviamente, que le añaden boost al bus. al bus condicional. Como ya hemos leído, ¿vale? O sea que en general es un personaje que yo creo que eso, no entra tanto por. Por los ojos como nada, me diría, pero va a ser muy bestia para, para futuro contenido. Y aquí tenemos el arte eh, con la evolución. Me encanta el arte, me parece brutal. Me encanta el detallito de que salga Robin versión base, versión normal, sin ser la forma demonio. Y después haga la versión demonio ahí. Me encanta, la verdad. Que esto es lo que decía cuando hice el vídeo. En plan, no sabía si eso era parte de su especial o era parte del arte. Y pues mira, al final es parte del arte. Y en principio, el, el bichito, el bicho en 2D. Que va a salir en el juego va a ser la, no, la Robin forma de demonio. No va a salir como en las dos versiones o algo así. Simplemente sale la versión de demonio y ya está. Vamos a seguir leyendo porque este personaje, a diferencia de Nami, no es TND. Pero es que es la Stab también. <laughs> o sea, la cosa es que este, que este año no podamos mejorar ni podamos levelear al máximo a ninguna unidad. Si es que no tiramos. Condición especial Superclass. Robin debe ser capitán o capitán amiga y se debe tener uno de los siguientes personajes en la tripulación. Eh, no sé, deje eso sin querer, ¿vale? Aparte <laughs> de inglés. Cualquier personaje muy guara, Yamato, Sapo o Koala. Que es bonito verlos aquí. Así que muy contento con eso la verdad. De nuevo, me gusta el detalle de que hayan metido a, a Yamato. Su especial de Superclass, reduce carga de especial de todos los personajes un turno. Más reducción de CD, muchísima reducción de CD en este, en, con estos personajes. Ya veréis con Yamato. Va a ser una barbaridad. Buffa el boost de orbes 0,25. E incrementa el efecto de los orbes de los personajes. QCK, Cerebral y Free Spirit, 2.5. Esto es muy raro, pero. Parece así raro, pero bueno, al fin y al cabo lo único que hace es que si tienes un boss de Orbes activo, pues lo buffo a 0.25 y si no tienes un boss de Orbes activo, pues lo que hace es bustearte Orbes, 2.5, ¿vale? Y convierte a los personajes cerebral en el superclass cerebral. Su Sailor incrementa ataque, el ataque y el de los personajes cerebral y free experiencia y su Sailor 2 reduce la carga especial de todos los personajes un turno al comenzar la misión. O sea que todavía mejor porque... porque nos cunde todavía más con... con el tema de que Nami reduzca CD y esas cosas, ¿vale? También dependiendo de lo que lleves de Capitán o lo que sea, pero bueno, en general muchos reducen CD, como ya he dicho. Y su last tap, que es el mismo que hace Uta, así que tampoco. Tampoco estoy diciendo nada, pero bueno. Nivel 5, está en la fase final y tiene a cualquiera de los siguientes personajes en la tripulación. Lo mismo, a Yamato, Yamato, Sabo Koala, incrementa la cadena multiplicadora de golpe final 2.25 durante un turno. Que es el mismo last tap de Uta. Así que está bien, es muy buen last. Tap, yo lo considero bastante bueno el de Uta. Así que perfecto. Y su condición de support, cuando el personaje soporteado usa un especial condicional. Eh, una vez por aventura, buffa el especial condicional 0,2 durante un turno. Que esto creo que también es único, creo que no existía, o no me recuerdo que exista ningún personaje que buffe el condicional con un support. Y si lo para todos muy guaras, otra vez Yamato, mato o Koala. O sea que otro personajazo, a mi parecer. Me está gustando y yo creo que han hecho muy buen trabajo con los personajes de lani mm, Es que ahora mismo, y cuando veamos a Yamato y a Kaido, no sé qué hacer, no sé dónde voy a tirar, porque la parte de uno es muy arriesgada, pero al final ahí puede salir de todo. No lo sé.